La lluvia que cayó anoche en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, trajo consigo más que inundaciones. Estuvo acompañada por una tormenta eléctrica y fuertes vientos que sorprendieron a los habitantes de la parroquia Mariscal Sucre. Los moradores, con temor, grabaron cómo la ráfaga de vientos afectó a cabañas, arrancó techos de zinc y tumbó árboles. En un video quedó registrado incluso cómo una banca de madera al pie de una tienda era arrastrada y una carpa salía volando. Todos se refugiaron en los inmuebles hasta que pase la tempestad. ¡Déjala, mi madre! ¡Agáchese! Cuando cesó la lluvia, personal del GAD parroquial se movilizó para recorrer la zona y evaluar los daños. En un balance preliminar, Valeria Calderón informó a medios locales que más de 10 casas quedaron sin techo, afectando a personas de la tercera edad y con discapacidad. También se reportaron caída de árboles, uno de ellos sobre una vivienda, postes de luz derribados y plantaciones de banano afectadas.